Usted que disfruta la música de todos los tiempos, sintonice a 33 recuerdos por minuto. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche, aquí en Canal 2 de Telecable de Jilotepec. A 33 recuerdos por minuto, el programa en el que nosotros ponemos la música y usted los recuerdos. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Soy Alfredo Ramírez y te invito a disfrutar todos los martes en punto de las 7 de la noche del Top 10, donde disfrutarás de videos cómicos, sustos, bailes, en fin, lo mejor de la web hasta tu hogar. Recuérdalo, el Top 10 todos los martes en punto de las 7 de la noche y domingos repetición todo el día. ¿Quieres ser un profesionista exitoso y con gran futuro? Ven a la Universidad Tecnológica Internacional y estudia la licenciatura en pedagogía en tan solo 3 años. Si ya eres profesionista y deseas prepararte mejor para enfrentar los retos del México de hoy, estudia con nosotros una maestría en pedagogía y planeación institucional en 2 años. Puedes estudiar y trabajar porque nuestro programa es sabatino. Además, contamos con bachillerato en 18 meses. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos los días sábados en las instalaciones del Centro Cultural Alfonso Toro, aquí en Jilotepec, junto a la terminal de autobuses. Universidad Tecnológica Internacional, hacia un saber sin fronteras. La parroquia de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Jilotepec, es mudo testigo de la historia de un pueblo. En ella, la magnífica pila bautismal y la imponente cruz del atrio talladas por manos indígenas nos dejan ver un pasado escrito en piedra. Tú también visita Jilotepec, Autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. Soy Adilene Mendoza Ceja, estamos a punto de iniciar Bienestar Emocional. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre los seductores, los mujeriegos, los Casanova, este tipo de personas que no pueden permanecer mucho tiempo en una relación. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las razones, los motivos de que no puedan entablar relaciones duraderas a largo plazo? Un tema interesante. ¡Comenzamos! Depresión. Estrés, ira. Estas enfermedades tienen solución para usted que busca bienestar emocional. Bienestar Emocional, el programa de Altera Radio que le escucha, le atiende. Ahora comienza Bienestar Emocional. Conduce la psicóloga Adilene Mendoza Ceja. Muy buenas noches, amigos, amigas. Me complace otra vez recibirlos en este espacio de psicología, su programa Bienestar Emocional. Ya me conocen, soy Adilene Mendoza Ceja y pues traemos para ustedes estos temas que iremos durante en el transcurso del programa desenvolviendo, un tanto explicando algunos de los comportamientos, de los trastornos, de las problemáticas cotidianas, tanto familiares como individuales, ¿no? Antes de que yo te platique cuál es el tema de la emisión del día de hoy, quiero por supuesto pedirte atentamente que pongas atención a nuestros contactos que aparecen en la barra de aquí abajo de la pantalla, nuestro número telefónico, celulares, correo electrónico y nuestros perfiles de Facebook para que te pongas en contacto con nosotros. Siempre te hago mucho hincapié en estos medios de comunicación porque nos interesa saber de ti. Y pues dicho todo esto, el día de hoy vamos a hablar de un tema de las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja tan complejas, tan difíciles, que de verdad a mí me gusta meterme en unos embrollos, en unos problemas grandes cuando hablamos de estos temas de pareja, pero es necesario porque es parte de la vida misma.
Hoy vamos a hablar de los mujeriegos, los Casanova, los Don Juanes, los seductores, como tú les quieras llamar, pero todos aquellos hombres y también mujeres, porque existen los casos, que entran en esta tipología de personas que no encajan en unas relaciones a largo plazo, que no se dan al compromiso, que hay una serie de estrategias, de mecanismos, de manipulación, muchos procesos se juegan en medio de estas conquistas que casi siempre son esporádicas, duran poco tiempo y son totalmente insatisfechas o insatisfactorias tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Entonces, no quiero que te tomes este tema de manera un tanto sexista, no es un tema duro y contra ellos, para nada. Por supuesto que también los varones aprenderán este tipo de temas a identificarse, también si están haciendo algo mal, o inclusive las mujeres también que estén cayendo en esta tipología de seductoras, pues podremos tomar manos a la obra. Y antes de desenvolver todo esto, es necesario puntualizar cuáles son las características o cómo es una persona Casanova, ¿no? Posiblemente tengamos alguna idea, nos hemos encontrado alguno o alguna en algún momento de nuestra vida, pero hay características psicológicas, emocionales, de conducta específicas que nos sirven a nosotros para identificarlos y pues para saber, para mediarle el agua a los camotes, como decimos nosotros, cuando nos estamos metiendo en una relación, nos sirve de preventiva, ¿no? Inclusive antes de involucrarnos emocionalmente de una manera profunda, es a veces necesario que analicemos el perfil, las características de esa persona que me gusta, de esa persona que me enamoró, para ver si me voy a comprometer o me voy a salir a tiempo de esa relación o de esa conquista que se está cocinando, ¿verdad? Pues mira, entre las características principales, debo decir que un Casanova, un Don Juan, tiene un gran sentido de la estética y también tienden a ser algo superficiales. Hay en ellos mucha más atención en el plano de la forma, de la estética de las cosas, de la apariencia, más que en el fondo, ¿no? De alguna manera también son personas que cuidan mucho su aspecto físico, ¿no? El cómo visten, el cómo huelen, el perfume, su apariencia, el peinado. Es imprescindible para ellos causar un impacto en las personas de su alrededor y mucho más en las mujeres, porque precisamente es una forma de atraer, ¿no? Es una forma de empezar a seducir, el lanzar el anzuelo y que alguien lo pesque a través del físico, porque el amor entra por los ojos. No nos engañemos, las primeras atracciones hacia un hombre o una mujer suceden a través de la vista, ¿no? Las cualidades y aquellas cuestiones emocionales que podamos ver en esa persona las vemos después, tiempo después. ¿Y qué sucede? Pues que de pronto buscan la aprobación también física, que se les halague, que les diga, oye, qué guapo te ves, se te ve muy bien esa camisa, eres muy inteligente o tienes ciertas cualidades, y a veces su propio narcisismo, su egocentrismo, inclusive si no recibe estos halagos, puede él mismo pedirlos, ¿no? Y de pronto puede preguntar, oye, ¿qué tal me veo con esta camisa? ¿Qué tal me veo con este nuevo traje? Porque precisamente buscan una aprobación femenina, ¿no? En cuestiones de comunicación, pues las características resaltan muchísimo. Casi siempre estamos hablando de personas con mucha labia, con mucho encanto oral. Saben utilizar las palabras, son muy encantadores en cuanto a elogiar, resaltar las cualidades de la persona a la que se están dirigiendo, ¿no? Pueden tener un gran sentido del humor. A veces las ocurrencias, los chistes, las frases que nos digan a las mujeres puede que nos llamen la atención precisamente por esa chispa de energía, de carisma que nos están irradiando, pero que muchas veces es una pantalla, es realmente parte de esta imagen que la persona se forma para poder casar, para poder conquistar a esa mujer que está enfrente de él, ¿no? Y de pronto las mujeres nos sentimos atraídas precisamente por esta superficialidad, si tiene un buen carro, si viste bien, si es guapo, si es atractivo, de pronto nos deslumbramos, nos sentimos enganchadas en primera instancia y no nos damos a la tarea de analizar realmente los factores de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces podemos caer víctimas de este tipo de conquistas. Repito, no solo en los hombres, comúnmente los hombres tienden más a la infidelidad o tienden más a este tipo de juegos de seducción, de casanovas, de conquista, pero también existen las mujeres que están en este plano, en las relaciones amorosas, que no son del todo sanas, ¿verdad?
socialmente son personas muy desenvueltas, ¿no? Son personas que pueden buscar oportunidades, que saben cómo hablar, cómo pedir las cosas, posiblemente se traten de relacionar de una manera adecuada, buscando contactos. Tienen una astucia social para poder moverse, para poder caer bien, para convencer, para manipular inclusive, no de una forma violenta, no se manipula de una forma violenta, sino a través del encanto, sino a través del elogio, sino a través de las cualidades que pueden ser visibles o que la otra persona esté escuchando, esté presenciando de esa persona, ¿no? Y una de las características y puntos esenciales de este tipo de problemática es que casi siempre las personas con las que se involucran, las mujeres, las chicas, pueden ser personas con amplias necesidades emocionales y psicológicas que juegan un papel muy importante para ellos. Es decir, de alguna u otra forma, una vez que posaron los ojos o la vista en alguien que les interesa, pues una forma de conquistarla, de atraerlas, va a ser adaptarse a las necesidades de esa persona. Si es una chica tímida, si es una chica insegura, que no confía mucho en sí mismo, pues entonces seguramente ese Casanova, ese conquistador, va a tratar de levantar el autoestima, de elogiarla, de resaltar cualidades para equilibrar esta situación. Estamos hablando de una chica guapa, de una chica hermosa físicamente, pues a lo mejor este tipo de hombre va a querer conquistarla a través de resaltar cualidades que generalmente la gente alrededor, las personas alrededor no resalta. Entonces hay muchas maneras, hay muchas estrategias en que una persona se puede acercar, pero casi siempre un gancho, un anzuelo ideal para ellos es precisamente fijarse en aquellas necesidades que tiene esa mujer o que tiene ese hombre que quiero conquistar para que yo, Casanova, para que yo, seductora, pueda llenar en su totalidad esas necesidades y entonces pueda empezar a ganarme su corazón, ¿no? Es importante que tengamos todo esto en pie porque nos puede sonar como un tema de chiste, muy cotidiano, ¿no? A algunos hombres no se lo toman en serio, muchos dicen los mujeriegos son por naturaleza, no puedo cambiar, así soy, ¿no? Así me conociste y así voy a seguir siempre. Pero la verdad es que sí es un problema de las relaciones amorosas, porque vamos a ver más adelante que con el tiempo pues causan una gran insatisfacción a nivel emocional, ¿no? Porque no se forma un vínculo pues en su totalidad completo como debería ser. Entonces este juego de la seducción pues se mantiene a veces durante cierto tiempo. La verdad es que, bueno, el juego en las relaciones de pareja no tiene nada de malo, ¿no? Siempre y cuando tengamos las cosas claras y seamos conscientes, puedes salir a una noche de copas, una noche romántica con alguien y a lo mejor terminar en la habitación, ¿verdad? Pero si estás consciente que quizás es un amor de un rato, que es algo pasajero, que no planeas algo a futuro y algo concreto con esa persona. Pero el gran problema de este tipo de situaciones es que muchas veces las mujeres se enganchan emocionalmente, se enamoran este tipo de personas, de casanovas, de mujeriegos, de seductores que no pretenden una relación en serio, ¿no? Y entonces empieza un ciclo de estos seductores que va por ciertos puntos. En primero, la conquista, el hablar bonito, el ser detallista, el tratar de conquistar a esa mujer, para después que se tiene, que se obtiene, pues a lo mejor explotar aquello que yo quiero de esa persona, que no siempre es referido al sexo, no siempre se quiere una relación íntima o con una mujer o con un hombre que en este plano, sino que a veces también el lado económico, el lado social, obtener favores, recompensas, también se busca ese tipo de cosas en una relación efímera, una relación temporal de este tipo. Tengo que hacer mi primer corte comercial aquí en Bienestar Emocional. Regresamos en unos minutitos, no te vayas. Es momento de hacer una breve pausa en Bienestar Emocional. En un momento regresamos.
Elena Mendoza Ceja y te invito a que compartas con nosotros nuestro programa de psicología Bienestar Emocional, donde hablamos de temas familiares, personales, de la pareja, de los hijos y por supuesto ayudamos a resolver aquellos problemas cotidianos que nos están llenando de emociones negativas. Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche y retransmisiones a lo largo de todo el día del domingo. El fin de semana puedes ver aquellos programas que no miraste el miércoles en nuestro programa. Bienestar Emocional, te esperamos para que compartamos algo de psicología. A ti que te gusta disfrutar de la vida. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana. O a ti que te gusta cantarle al amor. Por ti. O quizás al desamor. Y ya es demasiado, te he dado mi vida, te he dado mil años. O a ti que simplemente te gusta ver y escuchar la mejor música regional. Soy el frutero y pico la sandía, destazo el pepino, papaya y melón. Te presentamos Que Me Siga la Banda con Nash Ramírez. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Que Me Siga la Banda. El programa de Canal 2 de Telecable de Jilotepec, que está dedicado a la música regional. Ya lo sabes, si a ti te gusta la música de banda, sintoniza Que Me Siga la Banda en Canal 2 de Telecable de Jilotepec, todos los lunes a las 7 de la noche y retransmisión sábados y domingos. Que Me Siga la Banda, el programa musical de Canal 2 de Telecable de Jilotepec. ¿Quieres ser un profesionista exitoso y con gran futuro? Ven a la Universidad Tecnológica Internacional y estudia la licenciatura en pedagogía en tan solo 3 años. Si ya eres profesionista y deseas prepararte mejor para enfrentar los retos del México de hoy, estudia con nosotros una maestría en pedagogía y planeación institucional en 2 años. Puedes estudiar y trabajar porque nuestro programa es sabatino. Además, contamos con bachillerato en 18 meses. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos los días sábados en las instalaciones del Centro Cultural Alfonso Toro, aquí en Jilotepec, junto a la terminal de autobuses. Universidad Tecnológica Internacional, hacia un saber sin fronteras. Existe en Jilotepec un parque único por los árboles que en él crecen, las secuoyas, especie milenaria que puede superar los 2000 años de vida y alcanzar más de 100 metros de altura. Conoce el parque Las Secuoyas, conjunción magnífica entre arte y naturaleza. Tú también visita Jilotepec, autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. Las vías de comunicación de Altera Radio están abiertas para usted. Llámenos 01761-734-2339. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Bienestar Emocional y como ya te habrás dado cuenta, o si no lo sabes, te lo repito, hoy estamos hablando sobre los Casanovas, los mujeriegos, los conquistadores, seductores que, bueno, la verdad es que es muy difícil de pronto no sucumbir a los encantos de este tipo de personas, pero que están latentes, que se esconden en muchos lados y que poniendo atención, observando, siendo cuidadosos con nuestra salud emocional y mental, podemos detectarlos, podemos darnos una idea de las personas que están alrededor y que posiblemente estén cayendo en este tipo de comportamiento, ¿verdad? Para no esperar posiblemente algo mayor, para no hacernos esperanzas, ilusiones con una relación que posiblemente no se dé. Y yo comentaba que entre las características que habría que resaltar y que había que puntualizar para identificarlos, para saber en qué relación nos estamos metiendo, pues estaba que son muy encantadores, que son seductores, tienen mucha labia, les gusta halagar, les gusta seducir oralmente y corporalmente también a la persona que están conquistando. Pero con todo ello, la verdad es que se sufre de las dos partes, tanto el hombre como la mujer, es una relación que se está viendo insana desde un principio.
Y es que lo vemos de alguna manera, podríamos pensar que los casanovas no sufren, que los casanovas son insensibles de alguna manera, pero cuando se tiene un historial de conquistas, de relaciones fallidas que han durado muy poco tiempo, la verdad es que sí puede llegar un punto en el que el malestar emocional es muy grande y esa persona comienza a plantearse pues un vacío en su vida, un vacío en sus relaciones de pareja, que entonces pues comenzaremos nosotros a plantearnos un cambio en algunos casos, ¿no? Y hay mujeriegos o hay este tipo de personas que inclusive de toda la vida han mantenido un patrón de relaciones de pareja con las mismas características, ¿no? Y entonces tenemos dos piezas, de pronto ellos que pueden caer en este perfil un tanto insano, pero también las mujeres que lo están permitiendo, ¿no? Las mujeres que posiblemente en algún punto no vieron las señales, no se percataron de la persona que estaba enfrente de ellas, se dejaron envolver, el sentimiento las dominó y entonces caen enamoradas, caen conquistadas, ¿no? Y de alguna otra forma, pues bueno, no es malo, pero habrá que prever, yo decía antes de irme al corte, un ciclo que sucede en estas relaciones de conquista o de seducción, que es muy claro y que es muy puntual, ¿no? Y vamos desenvolviendo cada uno de los eslabones de este ciclo del que yo hablo, ¿no? En primer plano tenemos al conquistador que trata de acercarse a la dama, que trata de acercarse a la mujer, de agradarle, de darle detalles, de hablarle bonito, bueno, ya sabrán ustedes, con muchas, de muchas maneras y con muchas estrategias, ¿no? Una vez que la conquista y la seducción arrancó, pues entonces posiblemente en muy poco tiempo ese hombre logre su objetivo, ¿no? ¿Qué decíamos? Que los objetivos o lo que se quiere de esa relación no casi siempre es sexo, ¿no? Puede ser un favor económico, puede ser alguna recompensa, puede ser que se faciliten algunas cosas dentro de sí mismo, ¿no? Típico a lo mejor en la escuela o en los universitarios, el varón conquista a la chica o a la compañera de salón para que le haga las tareas, para que le pase los trabajos, para que le facilite las tareas y las labores escolares. Ese también puede ser un caso de seducción y no precisamente porque el objetivo principal sea el sexo, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene, que puedo explotar eso que quiero de la persona, pues entonces de alguna manera baja el interés de esta persona, baja el interés de la conquista, de la presa, de la cacería, porque ya se logró el objetivo completamente. Posiblemente para estos tiempos la mujer esté enamorada, la mujer ya haya hecho planes, esté ilusionada con muchas cuestiones y esperanzada, pero entonces los ánimos de esta persona bajan, ¿no? Y entonces comenzamos con una problemática mayor, cuando la chica le habla por teléfono y no contesta el teléfono, tiene la agenda muy apretada, no hay tiempo, no hay espacio para ver a esa persona, comienza a haber muchas excusas y pretextos para poder verla y viene la fase de huida. Una vez que se completa a lo mejor el objetivo que se quiere de esa relación, pues entonces el don Juan o el seductor huye, ¿no? Ya obtuvo lo que quiso y entonces sale de esa relación para posiblemente después volver, porque existen las mujeres que pueden perdonar, que ese don Juan puede regresar meses, semanas, días después con alguna excusa, argumentando por qué se fue o argumentando por qué se alejó de esa pareja y entonces a lo mejor muchas mujeres perdonan, disculpan este tipo de situaciones y el don Juan vuelve a la relación cada vez que quiera, ¿verdad? Esas relaciones que pueden ser relaciones que se ven una vez al mes, una vez cierto tiempo, pero que no son nada concreto, no hay una sustancia, no hay algo que una verdaderamente de manera psicológica a esa pareja más que lo sensual o más que este tipo de cuestiones que se están manejando. Otra característica importante de todo ello es que están enamorados completamente de sí mismos, ¿no? El tener una relación con una mujer y con otra, de alguna manera nos muestra y es una evidencia clara de que se busca la aprobación de mujer en mujer, ¿no? Tienden un tanto a acumular conquistas, a veces las mujeres pueden tener un papel de trofeo, es que ya salí con fulanita y también salí con manganita y ella fue mi novia, ¿no? Y si son mujeres que aparte
entren dentro del estereotipo que ese chico busca. Es decir, a lo mejor le gustan las chicas demasiado guapas, demasiado exuberantes físicamente, pues entonces se vuelve un trofeo para él, ¿no? A lo mejor le gustan las chicas intelectuales, le gustan las chicas inteligentes, pues también de esa manera. Entonces también tienden a buscar mujeres que entren dentro de un prototipo, dentro de características que ellos buscan, ¿no? Y que sean un reto precisamente para la cacería, para la conquista, y eso realmente alimenta emocionalmente y alimenta también todo este juego y esta trama que se desenvuelve alrededor de estos personajes, de estas personas, ¿no? En el caso de las mujeres también las hay. Decíamos, también existen mujeres que se dedican un tanto a la conquista, que son seductoras, pero digamos que las estrategias son diferentes. Muchas veces las mujeres, por la carga social, por el peso social que exige el rol femenino dentro, por lo menos, de la cultura mexicana, a veces no son tan desinhibidas, ¿no? Puede que sean seductoras de una manera más encubierta, de una manera más débil, que no se note tanto por el qué dirán, por el ser criticadas, pero también existen los casos de mujeres que están en este tipo de relaciones, ¿no? Pero casi siempre la figura dominante, el Casanova o el seductor, pues busca el poder, busca dominar en esa relación, ¿no? No pone mucha atención en las necesidades de la otra persona. Si la otra persona sufre, le está pasando mal, posiblemente la mujer está buscando ayuda, un psicólogo, por este desamor, por esta desilusión que se está llevando a cabo, y él precisamente no pone tanta atención porque está centrado en sus necesidades. Y muchos Casanovas tienen un lema, ¿no? Yo te doy lo que necesites, pero tú dame lo que yo necesito, ¿no? Y en dado punto, si esas cosas que él quiere ya fueron obtenidas, ya estuvieron satisfechas en él, pues entonces posiblemente, como decía, retire la guardia completamente y va en busca de alguien más, ¿no? La verdad, dentro de todas estas relaciones, en una psicología profunda, nosotros podríamos pensar que hay un gran miedo al abandono en ese tipo de personas, ¿no? No sé, pues posiblemente en alguna otra etapa de la vida, en la infancia, en la adolescencia, una anécdota familiar, no sé, algún suceso importante en la vida de esa persona, hubo un rechazo, hubo una crítica, hubo un abandono emocional de alguien importante en su vida, y entonces a veces se necesita manifestarlo de esta manera tan acumulativa de las parejas en un futuro, ¿no? Y entonces también un pensamiento típico de este tipo de seductores es, pues bueno, yo la abandono antes de que me abandonen, ¿no? Antes de yo salir raspado de esta situación, de salir lastimado, que me rompan el corazón, de que me ilusione, pues entonces yo lo hago primero, no me tomo en serio a las mujeres, a las parejas, a las conquistas que yo tenga, porque el juego prácticamente es de él, ¿no? Y al principio las mujeres están muy contentas, aceptan estas condiciones, se ven envueltas en esta esfera, en este humo que las confunde un poco, pero con el tiempo se van dando cuenta de que la relación no es lo que ellas querían o lo que ellas esperaban, ¿no? Y comienzan por realmente los problemas emocionales, principalmente de la figura débil en esa pareja. Los Casanova, los seductores, rara vez van al consultorio, rara vez piden ayuda, porque para ellos es muy normal este tipo de comportamientos. Para ellos resulta sano el tener una pareja, ser infieles, saltar de una relación a otra. Para ellos es completamente normal, ¿no? Aun cuando ya hayan tenido algún tipo de sufrimiento, una experiencia negativa, aunque saben de alguna otra manera que se están haciendo daño, que no es sano este tipo de relaciones, aún así no buscan ayuda o no tratan de cambiar este tipo de comportamientos. Y antes de irme al corte, yo te dejo una pregunta, ¿no? Como el del huevo y la gallina. ¿Tú qué piensas? ¿El mujeriego nace o el mujeriego se hace? ¿Tú qué crees, no? Pues la resolvemos en unos instantes al regresar de nuestros cortes comerciales aquí en Bienestar Emocional. Es momento de hacer una breve pausa en Bienestar Emocional. En un momento regresamos. Thank you.
Elena Mendoza Ceja y te invito a que compartas con nosotros nuestro programa de psicología Bienestar Emocional, donde hablamos de temas familiares, personales, de la pareja, de los hijos y por supuesto ayudamos a resolver aquellos problemas cotidianos que nos están llenando de emociones negativas. Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche y retransmisiones a lo largo de todo el día del domingo. El fin de semana puedes ver aquellos programas que no miraste el miércoles en nuestro programa. Bienestar Emocional, te esperamos para que compartamos algo de psicología. A ti que te gusta disfrutar de la vida. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te gusta y te pegue la gana. O a ti que te gusta cantarle al amor. Por ti. O quizás al desamor. Y ya es demasiado, te he dado mi vida, te he dado mil años. O a ti que simplemente te gusta ver y escuchar la mejor música regional. Soy el frutero y pico la sandía, destaco el pepino, papaya y melón. Te presentamos Que Me Siga la Banda con Nash Ramírez. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Que Me Siga la Banda. El programa de Canal 2 de Telecable de Jilotepec, que está dedicado a la música regional. Ya lo sabes, si a ti te gusta la música de banda, sintoniza Que Me Siga la Banda en Canal 2 de Telecable de Jilotepec, todos los lunes a las 7 de la noche y retransmisión sábados y domingos. Que Me Siga la Banda, el programa musical de Canal 2 de Telecable de Jilotepec. ¿Quieres ser un profesionista exitoso y con gran futuro? Ven a la Universidad Tecnológica Internacional y estudia la licenciatura en pedagogía en tan solo 3 años. Si ya eres profesionista y deseas prepararte mejor para enfrentar los retos del México de hoy, estudia con nosotros una maestría en pedagogía y planeación institucional en 2 años. Puedes estudiar y trabajar porque nuestro programa es sabatino. Además, contamos con bachillerato en 18 meses. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos los días sábados en las instalaciones del Centro Cultural Alfonso Toro, aquí en Jilotepec, junto a la terminal de autobuses. Universidad Tecnológica Internacional, hacia un saber sin fronteras. Existe en Jilotepec un parque único por los árboles que en él crecen, las secuoyas, especie milenaria que puede superar los 2000 años de vida y alcanzar más de 100 metros de altura. Conoce el parque Las Secuoyas, conjunción magnífica entre arte y naturaleza. Tú también visita Jilotepec, autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. Las vías de comunicación de Altera Radio están abiertas para usted. Llámenos 01761-734-2339. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en tu programa de psicología, hablando de los Casanovas y de los seductores, un tema de pareja, un tema importante y aplicable a cualquier etapa de la vida que estemos viviendo, porque esto sucede en relaciones de adolescentes, sucede con los adultos, sucede con ya los maduritos o las maduritas. En cualquier etapa nosotros podemos estar cayendo, viviendo, inclusive ser un Casanova o un seductor de esto que estamos hablando, ¿verdad? Y antes de irme al corte, yo te dejé con alguna pregunta que te puede sonar un poco graciosa, ¿no? Yo decía un tanto de los orígenes. ¿Tú qué pensarás? ¿Un mujeriego nace? ¿Un mujeriego se hace con el tiempo? ¿No? Porque algunos hombres pueden poner como argumento, como pretexto, es que así soy, es que así nací, así he sido toda mi vida. Es que me encantan las mujeres son hermosas, no puedo amar solamente a una mujer. Esos son pensamientos, son frases que a lo mejor las podemos escuchar y que nos suenan a que se están excusando, que están dándonos un argumento de por qué son así, pero la verdad es que no hay pretextos, ¿no? Un mujeriego, un Casanova, realmente se hace con el tiempo, ¿no? Y al decir se hace, realmente estoy hablando de que es un aprendizaje.
de que con los años de experiencia, de que a través de la familia, de los patrones de educación, tanto de madre como de padre, de los modelos a lo largo de la vida, maestros, amigos, experiencias buenas y malas, todo lo que vivimos en el transcurso de nuestra vida nos ayuda a formarnos un tipo de personalidad. Entonces, más que nacer, completamente estamos equivocados. Una persona que tiende estas relaciones insatisfactorias y temporales no nace. Realmente se puede aprender a través de la familia. Si el abuelo fue un poco Casanova y el papá también tiene esa tendencia, pues a lo mejor el hijo también aprende que es una buena manera de relacionarse con las mujeres, de tener cierto estatus dentro del círculo de masculino, con los congéneres, porque aparte, social o culturalmente, un hombre que tiene muchas mujeres, a veces es muy bien visto, es aplaudido, es reconocido. Mira, fulanito tiene tantas conquistas, es muy noviero, fulanito es un galán, ¿no? Y por el lado de las mujeres, pues a veces no sucede de la misma manera, está un poco ahí desequilibrada esta cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando se le pregunta a alguien que está en esta situación, oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te tomas las relaciones en serio? ¿Por qué no te has enamorado realmente, formado una relación de pareja estable con alguien? Pues muchas veces este tipo de cambio se necesita hacer interiormente, profundizarlo, ¿no? Un Casanova que ha sido así desde hace mucho tiempo, que no tiene la intención de cambiar ni de establecer un vínculo con alguien, es porque sencillamente no quiere, ¿no? Es sencillamente una cuestión de actitud. Podrá ser que en algún momento viva una experiencia negativa, tenga algún acontecimiento importante en su vida que lo mueva, que lo sacuda y que entonces empiece a plantear la noción de poder cambiar, de poder tener unas relaciones de otro tipo, ¿no? Pero casi siempre, decía yo, es aprendido, es observado y el cambio tiene que quererlo la persona, ¿no? De pronto las mujeres nos ensimismamos en la relación, nos ponemos muy tercas, nos cegamos a este tipo de hechos y yo he escuchado frases muy comunes que dicen, bueno, él es así, pero yo lo voy a cambiar, ¿no? A partir de que esté conmigo, de que se case conmigo, de que sea mi novio, yo lo voy a cambiar. Yo le voy a quitar lo mujeriego y se va a aplacar y va a entrar en el guacal, ¿no? Pero la verdad es que estamos ante una tarea muy difícil. Eso es muy difícil poder hacerlo nosotros de manera externa cuando la persona no tiene conciencia, cuando la persona ni siquiera quiere salir de ese tipo de relaciones, ¿no? Porque el juego, la seducción, pues resulta algo atractivo para él también. Y a continuación voy a tomar un punto muy importante, que es la diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué sucede de pronto que en estas relaciones no se pueden empatar, no se pueden emparejar la perspectiva masculina y la perspectiva femenina, ¿no? Y es que de alguna u otra forma, si nosotros lo vemos, los hombres y las mujeres estamos en sintonías diferentes, ¿no? Los hombres tienden un tanto a tener una visión de la vida en cuanto a objetivos, ¿no? Se plantean objetivos cortos, medianos, largos, tratan de sumar, tratan de retener cosas en su vida, en su vida profesional, en su vida de pareja, en su vida familiar, en cualquier área. Y las mujeres, más que objetivos, somos seres de procesos, ¿no? Somos seres que disfrutamos el camino, que disfrutamos el cómo se hace, más que el lograr, que el obtener, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú le dices a tu pareja o tú le dices a un hombre cercano, un hermano, primo, lo que tú quieras, vamos al supermercado, vamos a comprar la despensa, te lo llevas al supermercado y entonces te pregunta, bueno, ¿qué llevamos? Leche, huevos, pan. Y él directamente va a ir hacia donde están esos artículos, ¿no? Los va a echar al carrito, los va a echar a la canasta, mientras tú ya te paseaste por todos los pasillos, ya viste todos los productos, te entretuviste con las ofertas. Ellos van a los objetivos, son concretos en cuanto a los hechos y en cuanto a las conductas, y las mujeres de pronto divagamos, las mujeres de pronto nos gusta tomar otros atajos, complicarnos un poco de pronto, y emocionalmente pues somos mucho más intensas, somos mucho más fuertes, ¿no? Y también aquí hay una cuestión un tanto biológica, un tanto antropológica, de muchos tipos que se juegan. Lo que yo voy a decir a continuación, no quiero que te lo tomes literal, ¿verdad? Puede sonar un poco grotesco, pero mi intención es que tú entiendas este rol, tanto femenino como masculino, de este tipo de relaciones, ¿no?
Sexualmente, pues el hombre, el aparato masculino, ¿no? Precisamente el pene, de alguna otra forma, si nosotros leemos la palabra, el penetrar, ¿no? No solo en el modo sexual, los hombres casi siempre buscan dominar, buscan el poder en muchos estatus y en muchas áreas de su vida, ¿no? Y las mujeres, por otro lado, somos receptivas, las mujeres recibimos, las mujeres casi siempre anidamos muchas cosas. Lo repito, no solo en el plano sexual, en lo emocional, en las relaciones con los hijos. Y entonces, de una u otra manera, pues siempre hay este desbalance, este desequilibrio entre la mujer que está preparando un terreno, que está preparando una situación, un espacio, un tiempo para poder vivirlo con una pareja, y por la contraparte, una visión del hombre centrada en los objetivos, que busca dominar, que posiblemente busque impactar dentro de ese círculo, ¿no? Entonces es parte de nuestra naturaleza, no solo social, sino como animales que somos y que seguiremos siendo en nuestra especie humana, ¿verdad? De hecho, dentro de la psicología y el psicoanálisis hay muchos puntos importantes que nos pueden dar algunas evidencias de que a los hombres les gusta ganar, acumular los objetivos, sentirse triunfadores, campeones. ¿A usted le gusta el fútbol, por ejemplo? Algunos psicoanalistas dicen que sobre el psicoanálisis del fútbol y los goles tienen una connotación muy importante precisamente, ¿no? El meter esa pelota en una portería, el meter esa pelota en ese arco, pues significa para ellos precisamente este dominio tanto natural y tanto sexual que ellos tienen. Entonces, yo creo que en otra ocasión hablaremos de esos psicoanálisis de género, de fútbol y demás, pero es muy importante que nosotros tengamos entonces en visión, los hombres van a objetivos, las mujeres van a procesos. Y entonces cuando llega el Casanova, el conquistador, a querer un tanto cazar a la presa, un tanto querer mantener este tipo de relaciones temporales, pues entonces no hay una sintonía equilibrada y pareja, porque la mujer está pensando en la boda, la mujer está pensando en los hijos, está pensando en cómo se van a llamar los hijos, en un futuro con él, y posiblemente el hombre solamente está pensando en el presente, está pensando en lo que va a obtener en el momento y en lo que quiere de esa persona, ¿no? Entonces es muy diferente el tipo de pensamiento y el tipo de visiones que podemos tener ante la vida, ¿no? Es importante, si tú eres papá, si tú eres mamá y estás viendo este programa, pues no solamente se aplica a ti como adulto, que ya tienes una conciencia de tu vida, se aplica por supuesto también a los pequeños que están en casa, qué tipo de mujeres, qué tipo de hombres estamos educando y qué patrones de relaciones amorosas también estamos un tanto enseñándoles a esos pequeños, cuál es la visión de respeto, de tolerancia, ¿no? Cuál es la visión de aceptación hacia una persona, ¿no? Yo decía hace rato, muchas veces los Casanova ponen pretextos, oye, no te pude llamar porque tuve mucho trabajo, no pude ir a verte porque, ¿qué crees que? Tuve una reunión con amigos, pretextos para no intimar, para no acercarse, para no abrir su privacidad a esa persona. Pero la verdad, una persona, un individuo que ama, que se entrega, que esté interesado en alguien, pues encuentra el espacio, encuentra el tiempo, el lugar para poder acercarse, ¿no? Realmente pretextos puede que no existan cuando el interés está de por medio, y es lo que nosotros debemos de alguna manera fijarnos, identificar cuando estamos a punto de involucrarnos con una persona, ¿no? Estamos en bienestar emocional. Mándame un mensajito, mándame un texto, un inbox, un comentario en Facebook, llámame, dime qué te parece. Hoy estoy en esta situación, quiero saber de ti, que me cuentes tus experiencias, tus puntos de vista. Voy a un corte comercial para venir a cerrar este tema tan interesante aquí en Bienestar Emocional. Este programa es por tu bienestar emocional. Regresamos. Usted que disfruta la música de todos los tiempos, sintonice a 33 recuerdos por minuto. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche, aquí, en Canal 2 de Telecable de Jilotepec.
a 33 recuerdos por minuto, el programa en el que nosotros ponemos la música y usted los recuerdos. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Soy Alfredo Ramírez y te invito a disfrutar todos los martes en punto de las 7 de la noche del Top 10, donde disfrutarás de videos cómicos, sustos, bailes, en fin, lo mejor de la web hasta tu hogar. Recuérdalo, el Top 10 todos los martes en punto de las 7 de la noche y domingos repetición todo el día. ¿Quieres ser un profesionista exitoso y con gran futuro? Ven a la Universidad Tecnológica Internacional y estudia la licenciatura en pedagogía en tan solo 3 años. Si ya eres profesionista y deseas prepararte mejor para enfrentar los retos del México de hoy, estudia con nosotros una maestría en pedagogía y planeación institucional en 2 años. Puedes estudiar y trabajar porque nuestro programa es sabatino. Además, contamos con bachillerato en 18 meses. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos los días sábados en las instalaciones del Centro Cultural Alfonso Toro, aquí en Jilotepec, junto a la terminal de autobuses. Universidad Tecnológica Internacional, hacia un saber sin fronteras. La parroquia de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Jilotepec, es mudo testigo de la historia de un pueblo. En ella, la magnífica pila bautismal y la imponente cruz del atrio talladas por manos indígenas nos dejan ver un pasado escrito en piedra. Tú también visita Jilotepec, Autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. Nuestro Twitter está en espera de sus mensajes. Búsquenos como Altera Radio, todo seguido, sin espacios. Continuamos. Estamos en nuestro último bloque de bienestar emocional, hablando sobre las relaciones temporales de seducción de los Casanovas, ¿no? Y quiero comentarte a continuación un dato interesante, ¿verdad? En algún momento la Universidad de Londres realizó una investigación muy a propósito de la infidelidad en los hombres, ¿no? Se hizo estadística, un gran estudio y demás, y se llegó a la conclusión de que los hombres que tienen un coeficiente, un cociente intelectual más alto, tienden a ser menos infieles, ¿no? Es decir, los que son más inteligentes, más habilidosos mentalmente, tienen menos tendencia a la infidelidad y a ser casanovas, ¿no? Y por todo lo contrario, los hombres que pueden tener un coeficiente, una inteligencia menor, tienden a ser más infieles y tienden a ser más conquistadores, ¿no? Entonces, este dato realmente nos dice muchas cosas. Nos dice no solo de la inteligencia que puede tener esa persona, sino también de la inteligencia emocional. Si tú recuerdas, en algún momento yo te comenté, y si no, lo repito con mucho gusto, parte de la inteligencia de un individuo no solo son las matemáticas de resolver problemas, ni el razonamiento, también una parte integral de la inteligencia de un individuo es la inteligencia emocional. Sí, amigo, la inteligencia, la capacidad, la habilidad para poder tomar decisiones en la vida de manera acertada, para poder escoger entre múltiples opciones o alternativas, el poder también elegir una vida emocional saludable, ¿no? La inteligencia emocional, cuidarnos a nosotros mismos y la verdad es de las inteligencias que muchas veces está muy ausente. Entonces, cuando vemos casanovas, conquistadores, ese tipo de seductores, pues puede que no tengan desarrollada precisamente esa parte emocional de poder interpretar, de poder visualizar el daño que se le hace a la pareja, el daño que se hace a él mismo, por supuesto, y entonces se vuelve un ciclo que se repite continuamente, ¿verdad? Dentro de todo eso y de las características, de los hábitos o las costumbres que de pronto pueden tener este tipo de personas, pues voy a mencionar a continuación algunas de ellas para que te ubiques conmigo, para que identifiques, para que inclusive te proyectes o veas si estás cayendo en este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces los Casanova son personas que no pretenden presentarte a su familia.
¿no? No te quieren presentar al mamá o al papá, a los hermanos, no te quieren llevar a la casa, ¿no? Para precisamente no intimar, porque si te presentan a la familia, pues entonces te vas a hacer ilusiones, vas a creer que es una relación formal, y este individuo, esta persona, no quiere realmente un compromiso de ese estatus, de ese nivel, ¿no? Sin embargo, sí puede entender un poco a querer conocer a tu familia. Parte de encantarte, de enamorarte, de acercarse a ti, va a querer el conocer a tu mamá, el conocer a tu amiga, conocer a tu hermano, a la gente que quieres y que esté cercana a ti, pues posiblemente puede que sean para él una ficha muy importante, y entonces tú vas a decir, ay, mira, está muy interesado en mí, está enamorado de mí, y por eso quiere conocer a mi familia, ¿no? Quiere conocer a la gente que está cercana dentro de mi vida emocional. Pues la verdad es posiblemente una estrategia para brindarte seguridad, para que tú te sientes en una zona de confort y entonces puedas posiblemente ceder más fácilmente a los objetivos o a lo que esa persona quiere sacar, quiere obtener de ti. Puede ser físico, puede ser sexual, económico, emocional, como ya yo lo repetía, ¿verdad? De alguna u otra forma son camaleónicos, se adaptan, son muy habilidosos, ¿no? No es que sea una cualidad que hay que reconocerles, pero sí habrá que mencionar que son personas muy hábiles en cuanto a lo social, ¿no? Si a ti te gusta el rock and roll, por ejemplo, pues posiblemente él se adapte a tus necesidades para agradarte y entonces se hace rock and rollero, ¿no? Si tú visitas ciertos lugares o tienes ciertas actividades, hobbies, pasatiempos, pues entonces posiblemente él también los realice para poder adaptarse a tus necesidades, ¿no? Entonces son un poco camaleónicos, están atentos a lo que haces, a los pasos que sigues para poder hacerlo de la misma manera. Pero también esto, esta flexibilidad para poder cambiar, nos habla de una gran inseguridad en ellos mismos, ¿no? De no poder mantener su propia identidad, sus propios gustos, de no creerse aceptados en un 100% por cómo son y por cómo me manifiesto, cómo me conduzco, cómo hablo, ¿no? Entonces casi siempre buscan moldearse, buscan adaptarse a tu vida, a tus gustos, a las personas que están contigo, ¿no? Y posiblemente sean muy cambiantes a lo largo de la relación. Los conoces muy encantadores y a los meses puede que su personalidad cambie o que las conductas que tenga contigo sean totalmente diferentes, se muestra agresivo, se muestra distante, se muestra grosero, tiene ciertas conductas que no te gustan, que no viste al principio, pues porque estaba en la fase de cacería y de persecución contigo y te cegaste, no las viste y caíste, ¿no? Sí, caímos redonditos, como decimos por ahí. Nos damos cuenta cuando ya estamos hasta las manitas, cuando estamos ilusionados, cuando estamos enamorados de esa persona, es cuando realmente nos comenzamos a rebobinar toda la historia y a pensar, es que ¿qué hice mal? ¿Qué no vi al principio? ¿Cuáles fueron las señales que me brinqué en esta relación? Pues es muy buena esa retroalimentación, es muy bueno ese análisis, pero lo hacemos después, no al principio, precisamente, ¿no? En la comunicación ya decía yo que son muy buenos oradores y tienen mucha labia, pero también tienen sus trucos y sus artimañas, ¿eh? De pronto, por ejemplo, el celular puede ser todo un misterio para ellos, ¿no? Que no se toquen sus contactos, que su privacidad no sea invadida. El cuestionarlo siquiera por qué vas a hacer en la tarde, cuáles son tus planes esta semana, enséñame tu agenda, ¿no? Casi siempre se ven renuentes a compartir esas cosas íntimas, pues porque posiblemente hay otras mujeres también que frecuentan, ¿no? Y entonces esconde el celular, esconde o te dice excusas porque posiblemente hay alguien más, ¿no? Algo muy común que hacen es llamar a todas por el mismo nombre, ¿no? Por la misma palabra. A todas les voy a decir corazoncito, porque así no me voy a equivocar, ¿no? María, Juanita, Chona, pues a todas les voy a decir corazoncito, mi vida, mi amor, mi cielo. Así no me confundo y así no meto la pata como conquistador, ¿no? Entonces tienden mucho a este tipo de cuestiones en alguna otra manera y que no los percibes. Tú puedes ver que son conductas naturales, que son hábitos como los de todo mundo, pero con un poco de atención, aunque estés deslumbrado, enamorada de esa persona, aún así se pueden detectar un poco este tipo de cosas que se está haciendo, ¿no? Y en el plano sexual, pues está de más decirlo que son personas muy activas y son personas muy demandantes en el plano sexual, ¿no?
Ella decía, yo no es lo único que buscan, muchos buscan que su ego sea alimentado, por ejemplo, recibir halagos, reconocimiento, atención de las mujeres, atención de ese tipo de personas. Por ahí dicen que la segunda cosa que les gusta más a los hombres, aparte de la primera, el sexo, la segunda es el reconocimiento, ¿no? Parte de su virilidad, parte de la masculinidad es el sentirse reconocidos, alardeados de sus cualidades físicas, emocionales, personales, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, alguna otra cosa que buscan son también que se les infle el ego, que sean reconocidos como machos dominantes, como machos alfas y conquistadores irresistibles, ¿no? Pero en lo sexual, a lo mejor cuando puedes tener un tiempo con ellos en una vida íntima, pueden estar demandando algunas prácticas que no te gusten, pueden ser incómodas precisamente a lo mejor para ti, porque buscan experimentar, no les importa muchísimo la comodidad que pueda sentir o tener su pareja dentro de la relación sexual y relación amorosa, y entonces son seres humanos que de alguna u otra manera demandan, pero lo que te van a dar son... Es muy poco realmente comparado. Si ponemos en una balanza costos y beneficios, lo que tú inviertes y lo que tú recibes, la verdad es que vas a salir perdiendo en esa inversión, en una relación con un seductor, ¿no? Ese es el tema del día de hoy aquí en Bienestar Emocional. La verdad es que, bueno, yo espero que te haya gustado, yo espero que te haya servido en algún momento con algún amigo, en alguna situación, porque es imprescindible, de verdad que es imprescindible cuando nosotros conocemos a una persona, nos fijemos en los detalles. A veces nos enamoramos, como decimos, destrampadamente o como locos y no nos fijamos precisamente cuando salimos dañados y las señales, los puntos, las características estuvieron claras desde el momento. Entonces, ahí está, ya no hay ninguna excusa, ya tienes las características y datos importantes de este tema. Este fue el programa de Bienestar Emocional y me encantó estar contigo en esta emisión. Yo espero que la próxima semana otra vez nos sintonices, te comuniques con nosotros y nos acompañes a lo largo de estas transmisiones de psicología que hacemos con muchísimo gusto. Soy Adilene Mendoza Ceja, espero que tengas una excelente semana y te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Usted que disfruta la música de todos los tiempos, sintonice a 33 recuerdos por minuto. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche, aquí, en Canal 2 de Telecable de Jilotepec. A 33 recuerdos por minuto, el programa en el que nosotros ponemos la música y usted los recuerdos. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Soy Alfredo Ramírez y te invito a disfrutar todos los martes en punto de las 7 de la noche del Top 10, donde disfrutarás de videos cómicos, sustos, bailes, en fin, lo mejor de la web hasta tu hogar. Recuérdalo, el Top 10 todos los martes en punto de las 7 de la noche y domingos repetición todo el día. ¿Quieres ser un profesionista exitoso y con gran futuro? Ven a la Universidad Tecnológica Internacional y estudia la licenciatura en pedagogía en tan solo 3 años. Si ya eres profesionista y deseas prepararte mejor para enfrentar los retos del México de hoy, estudia con nosotros una maestría en pedagogía y planeación institucional en 2 años. Puedes estudiar y trabajar porque nuestro programa es sabatino. Además, contamos con bachillerato en 18 meses. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos los días sábados en las instalaciones del Centro Cultural Alfonso Toro, aquí en Jilotepec, junto a la terminal de autobuses. Universidad Tecnológica Internacional, hacia un saber sin fronteras.
La parroquia de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Jilotepec, es mudo testigo de la historia de un pueblo. En ella, la magnífica pila bautismal y la imponente cruz del atrio talladas por manos indígenas nos dejan ver un pasado escrito en piedra. Tú también visita Jilotepec, Autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca.